Buen día para todos los miembros de la Orquesta Sinfónica Municipal de Fusagasugá. El día de hoy vamos a hablar acerca de una obra que estamos trabajando para nuestro próximo concierto virtual, que es la rumba criolla El Cucunubá del maestro Iván Darío Ramírez Salcedo. Esta obra precisamente es una obra que se compuso especialmente para nuestra orquesta y además es una obra pues que precisamente evoca un ritmo muy importante de nuestro municipio, que es la rumba criolla. Entonces vamos a ver un poquito acerca de la estructura de la obra. Y vamos a observar que la primera sección de la obra es la introducción. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 compases. Estos 5 compases van a constituir la introducción en la cual se expone un poco el tema, la cabeza del tema, que sería esto que tenemos acá en las flautas. Y tenemos unos cortes que le van a dar cierta energía propia de la rumba criolla y del estilo que invita a la danza, sobre todo a la danza de salón. Mucha elegancia. Vamos a escuchar un poquito cómo sería solamente esta introducción. Podemos observar también en la introducción que se establece la cadencia, ¿cierto? Se establece la tonalidad. En este caso, como podemos darnos cuenta, tenemos un acorde diatónica de la tonalidad de sol mayor, posteriormente dominante, dominante y sol, estableciendo a través de una cadencia auténtica la tonalidad de sol mayor. Más adelante, entonces vamos a pasar, aquí donde tenemos la letra A, vamos a encontrar la primera sección de la obra, ¿cierto? Tenemos un tema en las flautas y tenemos en este caso a las cuerdas, ejecutando un acompañamiento de rumba criolla y pizzicato. Es importante resaltar sobre el tema, el uso del tecillo dentro del compás de 2/4, nos da esa dualidad entre compás binario y compás ternario que es propio de la rumba criolla, ¿cierto? Que en algunos casos, el no entender esta dualidad donde el acompañamiento está en 2/4, o sea, en binario, la línea melódica está con tresillos, o sea que sonaría en muchas secciones a 6 octavos, hizo que muchas personas pensaran que la rumba criolla en algunas interpretaciones iba a estar en 6 octavos, y eso hizo que después hubiera escritas rumbas criollas en 6 octavos. Bien, tenemos entonces aquí ya en la exposición, el tema de la primera sección de la obra, entonces lo que llamaríamos la sección A de la obra, ¿cierto? Donde vamos a tener precisamente un desarrollo del tema que habíamos escuchado en la introducción. Entonces vamos a escuchar un poco ahora, ya concentrados, en la primera sección de la obra. Podemos observar un tema inicial en las flautas y después cuando tenemos la expansión sonora en la orquestación del tema, lo tenemos en el compás número 14, vamos a observar que las cuerdas pasan a arco, en este caso vienen a ser una contramelodía sobre la melodía principal, ¿cierto? Acentuando también el uso del tresillo en dualidad al acompañamiento en compás binario. Ahora, nos vamos a concentrar en la segunda sección de la obra. En este caso, vamos a encontrar un diálogo entre los metales que han estado dedicados al acompañamiento en la primera sección, donde ellos van a preguntar con tres negras, ¿cierto? En un arpegio descendente. Entonces, en este caso, tenemos las trompetas, los trombones, haciendo este movimiento. Y en este caso, las maderas, los clarinetes. En este caso, el saxofón que está cumpliendo la función del corno, se van a dedicar a ejecutar el acompañamiento. Las flautas van a contestar a los metales, apoyadas también con las placas y los violines. Vamos a encontrar este diálogo durante toda la segunda sección. Escuchemos un poquito la segunda sección de la obra.
Al final, nuestra segunda casilla, ya para finalizar, vamos a encontrar ese ritmo, papapán, que es el final tradicional de la rumba criolla. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de Cucunuá? Tenemos una introducción de cinco compases. Vamos a tener la letra A, una primera sección. La letra B, vamos a encontrar una segunda sección. No tenemos modulación entre las secciones, pero sí tenemos unos cambios en el diseño de la obra. En la primera sección tenemos una textura homofónica donde es claramente, tenemos claramente una melodía principal en las flautas, un acompañamiento en los otros instrumentos, una expansión en el compás 14, donde simplemente vamos a encontrar una contramelodía en los violines, ¿cierto? No vamos a encontrar un movimiento armónico más allá de los grados principales de la tonalidad de sol mayor. En la letra B vamos a encontrar entonces un diálogo constante entre un arpegio descendente de los metales y una respuesta de las flautas y los violines, ¿cierto? Y vamos a encontrar finalmente en la segunda casilla un final tradicional, una muy pequeña coda tradicional dentro del estilo de la rumba criolla. Entonces podemos hablar de una estructura bipartita, la sección A y la sección B, que son las dos partes, con una introducción y con un pequeño, muy pequeño cortecito al final. De esta manera entonces tenemos la estructura de la rumba criolla, el Cucunuá del maestro Iván Darío Ramírez Salcedo, respondiendo muy bien a los estándares de la rumba criolla. Bueno, esa fue la estructura de la rumba criolla, el Cucunuá del maestro Iván Darío Ramírez Salcedo. ¿Qué más podemos hablar de ella? Podemos hablar que el uso de los recursos técnicos de la orquesta es muy simple. Vamos a encontrar en las cuerdas el uso del pizzicato, vamos a encontrar recursos como el cambio al arco, pero vamos a encontrar mucho cuerdas al aire, lo que va a permitir que los músicos trabajen más y se concentren más en el afianzar la técnica del manejo del arco. Y algunas digitaciones muy simples sobre la primera posición, que les va a permitir llegar de una forma más sencilla a la afinación grupal, a tratar de homogeneizar el sonido y el color del instrumento dentro de la agrupación, lo que va a permitir que su desarrollo técnico sea gradual y se dé a través de la obra. Bueno, sin más preámbulos, quisiera dejarlos con el compositor, el maestro Iván Darío Ramírez Salcedo, que nos va a hablar un poquito acerca de la obra. Un saludo muy especial para la Orquesta Sinfónica de Fusagasugá, para su director, el maestro Diego Castro. En esta oportunidad quiero contarles un poco sobre En aquellos tiempos andinos, una investigación creación de la Maestría en Músicas Colombianas de la Universidad del Bosque. Son nueve obras andinas colombianas para Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil con niveles secuenciales de dificultad. La intención es acercar a las orquestas sinfónicas en sus procesos de iniciación a estas músicas. El repertorio colombiano para estas agrupaciones es muy corto y el que existe es de niveles bastante avanzados. Entonces la idea era abarcar estas músicas en los niveles de iniciación. Dentro de estas nueve obras encontramos el Cucunuá. El Cucunuá hace parte del nivel 1, es la obra 2 del nivel 1. Allí trabajamos técnicamente cuerdas al aire en la sección de cuerdas frotadas y dedo 1 o dedo 2 máximo. En los instrumentos de viento trabajamos registros muy cortos según cada una de las técnicas y cada uno de los registros básicos de cada instrumento. El cucunuá lo hicimos a ritmo de rumba criolla, como homenaje también a Fusagasugá, ya que cuando estábamos en este proceso investigativo, la Orquesta Sinfónica de Fusagasugá fue la que hizo el concierto final de esta investigación, y por eso quisimos hacer una de las obras a ritmo de rumba criolla. El cucunuá, su nombre tiene que ver con un homenaje también que se hizo a los juegos tradicionales, a la coca, al yoyo, al yermis, a la golosa. El cunubá es un juego muy tradicional de la región cundiboyacense, donde tenemos un cartón con unos agujeros que tienen una valoración, con una pelotica que se lanza a cierta distancia y en cada uno de los agujeros que ingrese pues va a tener esa puntuación.
ese es el juego del Junhua. De allí que quisimos hacer este homenaje no solo a las músicas andinas colombianas, sino a sus tradiciones, a sus tradiciones que se han ido perdiendo de alguna manera, pero que siguen vivas. Recuerden algo, mi intención no es rescatar las músicas colombianas, por el contrario, es dejarme rescatar por ellas. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué mejor que en palabras del compositor escuchar el significado de la obra Kokunuba? Entonces, compañeros, la idea es trabajar muy juiciosos esta obra, estar dando lo mejor de nosotros en el montaje, y para las personas que de pronto no hacen parte del montaje, sino que simplemente están viendo nuestro trabajo, los invito entonces a ver cuando logremos generar este producto de concierto virtual, la rumba criolla, el Kokunuba del maestro Iván Darío Ramírez Salcedo. Muchas gracias, como siempre les habló Diego Armando Castro Hernández, director titular de la Orquesta Sinfónica Municipal de Fusagasugá.